Marco Espinosa como bailarín, es una persona sumamente apasionada con su trabajo. Me gusta estarme actualizando constantemente para llegar a diferentes emociones. Me gusta mucho ser transparente con lo que pasa en mi vida diaria para pasarlo al salón de clases o al escenario. Entonces, como bailarín, sigo encontrando nuevas cosas. TDR en general me ha dado la apertura para poder enseñarles a los alumnos cómo comportarse, porque todo empieza en un salón de clases. Eso creo que es lo mágico de TDR, que sí es una clase, pero también es un escenario que te foguea, un escenario que te permite que te den las herramientas claves para poderte subir al escenario muchísimo más seguro. Todo pasa tan rápido que tienes que ser muy contundente con lo que quieres dejar y trascender en cada uno de ellos para que les sirva para su carrera dancística. Cada estado de la República se mueve diferente, siente diferente, vive la danza de diferente manera. Yo les ofrezco mi alma, mi energía, mi motivación, mi espíritu, porque siento que más allá de lo que pueda hacer dancísticamente, creo que soy una persona que les hace creer en ellos mismos. Eso es lo que creo que logro por medio de mis speech. Puedo hacer que ese bailarín que acaba de empezar y que se topa con una convención tan grande como el TDR empiece a creer en ellos. Cada vez hay más nivel en México, cada vez entienden más la dinámica del TDR, cada vez entienden más cómo poder llegar al clímax de su coreografía. Como maestro, el compromiso ha aumentado. Si antes de empezar esta aventura del TDR ya estaba comprometido, ahora me siento más comprometido en cada oportunidad que tengo de volver a compartir clase con ellos. Sin duda, para mí ha sido una plataforma increíble. He evolucionado en todos los sentidos. Sé que me falta mucho por aprender, pero por ahora me veo en los próximos años con esta mentalidad de seguir aprendiendo y seguir evolucionando con ellos y conmigo. Ya vengo con nuevas estrategias, ya vengo revolucionado y recargado. Queremos hacer muchas nuevas dinámicas, queremos apoyarnos de toda la tecnología, entonces pretendo hacer muchas nuevas loqueras, proponer una nueva manera de poder tomar clase para hacerla más efectiva, más dinámica, y sé que les va a gustar. La danza no termina cuando tus pies dejen de caminar, tu danza termina cuando tu corazón deja de palpitar.